Gran éxito. Míralo aquí cuando estuvo en el programa. Hay un vínculo con Domingo Bautista Monlluvere. Usted es un caballero, Emilio Ángel, el Pachá. Sí. Nosotros hemos hecho este programa, hoy le hemos dado de todos los padres, hemos gozado, nos hemos divertido. Pero cuando el subconsciente nos vuelve a nosotros como información que uno retiene en el cerebro, que Cherito murió, yo no sé si yo estoy loco o yo no estoy bien de la mente, pero en mi mente no existe la posibilidad de creerme yo mismo. ¿Me doy a entender? Tú y yo hablamos esa mañana, que lo supimos, de hecho tú y yo fuimos, tú me dijiste. La información. Sí, yo tú, no lo creo, pero Henry. Sí, el Pachá fue que me envió la información y yo todavía no lo creo. Ayer pasamos por la funeraria y todavía no lo creo. Entonces, ¿tú sabes, Henry? Dígame. Que yo te veo a ti y guardo una relación con Cherito parecida. Cuando Homeboys, 91, 92, 93, la New York Band en la cima, porque tanto tú como Cherito son hijos de la diáspora neoyorquina. Sí. Y siempre, sobre todo, han tenido una conducta intachable, porque hablar de Henry Jiménez es hablar de una conducta intachable, de un hombre formado y sobre todo educado. Y sobre todo, reconocer que tú eres un triunfador. Cherito ha partido, pero dejó su gran legado musical y estará con nosotros por mucho tiempo. Definitivamente que sí. Y mira, y esto no fue planeado. Bueno, tú vas a decir algo, pero nosotros no teníamos planeado esto, pero yo le dije a Gaby ahorita cuando estábamos antes de empezar, si se da el momento adecuado en lo que estamos haciendo, vamos a hacer algo para Cherito. Porque nosotros tuvimos el honor. Yo quiero decirle estas cosas. Cuando Divas by Jiménez arrancó, nuestro primer featuring con un artista fue con Cherito, que él nos llamó a pedirnos que hiciéramos esta canción. Entonces, no lo teníamos previsto, pero se dio las condiciones con... Tú y yo no habíamos hablado de esto, ¿verdad que no, Pachá? No, no. Pero Henry, mira, la cosa de la vida, la historia está ahí. Usted sabe que yo nada más soy bueno para campaña. Para que te engañen. ¿Cómo es? Para que te engañen. Ah, sí, yo soy más engañado en esto. Pero bien, hacemos un cierre de campaña de David Collado en este estudio de Color Visión, como alcalde. Yo me han responsabilizado con uno que esté merengue. Pero la gente no quiere involucrarse en política y tú sabes que como que Roberto estaba arriba y como que todo el mundo estaba bueno. Para sí, es malo. Llamé a Rancey y Cherito. Cherito Pachá, tú sabes que yo en eso de política, pero tratándose de ti. Y Cherito tocó en esa misma tarima. ¿Tú te acuerdas, Freddy, que yo presté este escenario que lo produjo Iván Ruiz? En el cierre de campaña hace 3 años y medio de David Collado, que yo le hice alcalde a ese, yo, en 33 días, yo. Y te resolvió también. ¿Eh? Te resolvió también. No, yo no tengo suerte para la gente. No, yo no tengo suerte para la gente. Hermano, hoy no es nada. Cuando el show termina a las 4, tú te llevas para tu casa, se vaya Gaby, escuchemos un tema en la radio de Cherito. Señores, vienen días difíciles. La madre de Cherito no pudo ir a la funeraria. Ustedes saben, ya tiene una situación, Emilio, la mamá de Cherito. Cherry Jiménez está destrozado. Mira, la madre de Cherito es sobreviviente de cáncer, gracias a Dios. Y Cherito se desconectó por 5 o 6 años de la música porque es unigénito, su único hijo. Y Cherry, conversando conmigo antes de ayer con la lágrima en los ojos, con el cual tengo una amistad de larga data, que gracias a Dios está en el mundo del cristianismo aceptado, pero es muy difícil a un padre y una madre enterrar un hijo, y sobre todo de repente. Un muchacho, repito, que no usaba drogas narcóticas, no bebía, abstemio totalmente, y era multidisciplinado y un hombre de una sola mujer. Por eso, Henry, dejo en tus manos que Pachá te presente gran homenaje a ese gran artista ido a este tiempo. Y nada, Henry, háblame, teléfono, número de teléfono, es una banda de tarima. La gente sabe en dónde encontrarnos, pueden ir a las redes y buscarnos, @ Divas by Jiménez. Todo el mundo sabe que Gaby está aquí. Hemos estado buscando otra nueva integrante. Dejen eso así, ya, lo que da resultado no se cambia. Cuando viene a ver buscando más y se hace un maldito lío, deja esa mujer, esa mujer tiene gracia, versatilidad, déjenla sola. A mí me gusta eso porque él me dijo, contra, tienes que buscar la otra acá rápido. Me gusta eso. ¿Sabes qué es importante? Espérate, dime. Pone los dos levianos al lado de ella. Y ya, porque es que la Gaby es muy dura. Esta vale por 10, esta desgracia. Esa mujer, tú no le ves el maldito swing a esa venezolana. Gracias. Cuando llegue a New Jersey, le voy a dar una bota a esa gorda mía. No diga eso. Que no, porque mira eso, mira. Valor. Eso es mucho con demasiado. Cuánta carne. Mira, hay que darle. Y yo sin poder comer. Óyeme, Pachá, hay que darle. Tanto nadar para morir en la orilla. Mira, hay que felicitarle a tu nuevo talento porque lo hizo muy bien y lo está haciendo muy bien. Así que sí. Nueva sangre tú tienes aquí. Ah, ¿hay nueva sangre?
sangre. Nueva sangre. Mira, no la ni tú ni yo. Nueva sangre. Es algo sencillo. Gonzalo Castillo. Henry, ¿qué hiciste? Esa canción la tecla. Queremos dedicársela muy especialmente a nuestro gran amigo Charito. Todo el tiempo te vamos a llevar en nuestra mente y en nuestro corazón. Has dejado un gran legado. Así que yo quiero que todo el público que está esta tarde con nosotros me acompañe a cantar, aunque sea un pedacito de esta canción, que yo sé que se la saben porque fue un gran tema realmente. Todo el mundo se lo sabe. Pregúntale a la noche si has visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de la. Música, ¿ok? Todo el mundo cantando esto que dice así. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Hey. ¿Cómo dice por aquí? ¡Vamos! ¡Lejano! ¡Lejano, cercano! ¡Nunca te olvidaremos! Historia de amor, querida. La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón. Mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo. ¿Cómo dice? No se escucha, vamos, vamos. Una
historia de amor. Gaby, yo quiero ver a las divas del Pachá cantando okay, también. Ok, vamos para allá. Muchachas, vamos a cantar todas en corito, vamos. Y ustedes cantan muy bonito, vamos arriba. Esto dice así. Si tú eres... recordarlo siempre porque nos dejó lo mejor. Hola, qué tristeza verte otra vez. Qué lindo. Si tú no estás, me quedo en ti en silencio eternal. Si tú no estás. Wow. Gracias, Henry, te queremos. Gaby. El Pachá no me quiere soltar. La tentación es de los vivos. A ti te va a ir feo después si te metes conmigo. Sí, 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 sí. Porque yo no paro. ¿Qué? Yo no paro. Ya yo tengo tres muchachos, no te preocupes. Y uno de 23 que es pastor. Ay, no. Tú tienes que agarrar juicio, pórtate bien. Hacele caso a tu mamá. Hacele caso a mi esposa. A mí me votaron, a mí me dejaron una mano adelante y otra atrás. Yo tengo que pagar a Limoni. $5,000 porque ella tiene un estándar de vida. Nelfa Núñez. No. Es muy bueno resaltar el trabajo que está haciendo Henry, que está haciendo Gaby con la música. Y es muy bueno hablar acerca de la colaboración que ustedes han estado realizando con artistas en el género urbano, en este caso con el musicólogo. Súper contentísimos de estar compartiendo esta nueva canción llamada Solo Dime con musicólogo, excelente artista y como ser humano, bueno, muchísimas gracias. Estrella, buen muchacho. Una musicólogo. Estrella, gracias, Gaby Bella. Gracias, Pachá. Gracias, Diva. Te quiero, Henry. Gracias, John Berry. ¿Qué es lo que pasa aquí? John Berry, regalando dinero el más animado. John Berry, relátame. ¿Qué es esto?